la 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 la. ¿Has visto, Guaco, para que para el día a día? ¿Dónde es? Bueno, grítesle allá. Allá. Sí, levántela. Esto se llama la vieja de espichar caña. Levántela bien. No se le ha hecho el aseo. Entonces este es un elemento que utilizó mucho la gente, ¿no? La gente de La Vega, para en la época cuando empezó a introducirse, para sacar el guarapo para producir el melado, para el café y para ya la limonada. Entonces, sale la vena hacia allá y agacha. Rápido, así como con fuerza, y levántela. Se está cargándola. Metamos esta otra para que chirríe, hágale con ganas, así como para que chirríe y se sienta que... Que afiance bien hacia abajo. Ya esa vaina, esto hay que hacerlo como con... Este es un elemento muy manual que era en la época de la... Esto era como una vaina, un elemento familiar. Llegaba en un ratico, se acababa por lo menos y decía, bueno, decía a los hijos, les decía, corten unas 5 o 10 cañas para que y machaquenlas allá. Entonces se cortaban, por eso se permanecía que la caña era muy cerca. Y de cualquier 10 cañas se sacaba, por decir algo, 5 galones de guarapo. Este es el guarapo. Que ya producido en esto, entonces se llama guarapo. Entonces 10 cañas, que en la época eran cañas gruesas, caña esta amarilla, y podía sacar, por decir alguna caña, sí, 10 cañas completas podía salir, porque con una caña nomás se podía llenar esta totuma. Entonces con 10 cañas se podía sacar 5 galones hoy día. Se mermaba a fuego y se mermaba lo que quisiera y se podía reducir hasta un galón. Y con ese galón tenía miel, por decir algo, para el mes, la limonada, para el café, ya cuando nos acostumbramos al dulce, con el café con dulce. Entonces este es lo que llama el guarapo producido. Entonces este es un elemento que prestó mucha utilidad, un elemento muy sencillo. ¿Y quiénes lo utilizaban? Pues el veguero. Por eso entre un poema que yo tengo y dice, la vieja de espichar caña, bote el guarapo a montón, es la misma que reemplaza al trapiche matapión, también conservo la simbra para pirar el arroz, son implementos vegueros, la manija y el pilón. Vamos a ver la simbra y el pilón. También conservo la simbra para pilar el arroz. Esta es la simbra que utilizaba el veguero, que también va acompañado del pilón. Si observamos acá, este es el pilón. Entonces la persona se ubica acá, sino que este está el palo, este el brazo se torció, entonces está un poco medio lado, pero toca cambiarle. Pero es sencillamente el veguero. En su tiempo libre, no solamente el veguero, con la familia también llegaba a esta operación.
Entonces, este es lo que se llama una simbra. En el veguero, a ver, hay muchas clases de simbra, pero esta es la simbra para apilar el arroz. Por eso en el verso dice, son implementos vegueros la manija y el pilón. Este es el pilón y esta es la manija. Entonces, la manija tiene dos servicios. Esta que es más puntuda, cuando el arroz está hecha principalmente. Cuando el arroz se le echan dos aventadas. ¿Qué es aventarlo? Aventarlo es... Me faltó la totuma acá. Entonces, por decir algo, yo cojo con un recipiente, ya le di maceta, y entonces, y no está corriendo aire, entonces yo con esta mano empiezo a aventarlo. Entonces, ¿qué es aventarlo? Pues que todo el vano me sale y va quedando lo que es el grano. Entonces, consiste en la primera, que es la destamada. Por decir algo, si este me sale más o menos 8 kilos de arroz pilado ahí, entonces quiere decir que se me lleva unos 600 manijazos en el destame, en esta posición. Después de que ya más o menos veo que ya casi está, entonces lo aviento. Después de que lo aviento, vuelvo y le doy por este lado. Que le dé otros 500. En lo que ya le doy, entonces está otra vuelta para. Entonces ya está en un 80% depilado. Entonces, ¿qué sí debo hacer? Entonces lo aviento y le cambio la manija por el lado más ancho, porque por este lado se va más al fondo y entonces al tomar con el piso al fondo, entonces se parte. Y si ayuda, entonces le doy el bote a la manija ya por este lado, por el más plano. Entonces, si ustedes observan, ya el mismo sonido cambia. Entonces le doy por decir algo. Queremos que nos muestre, por aquí tiene otros juegos, otros jueguitos. Este es el juego de la cucurubá, muy rápidamente lo vamos a hacer. Sí, claro. Entonces, que también esto. ¿Cómo se juega ese? Esto es con los maravales, entonces. Voy a poner algo aquí, esto para nosotros por aquí lo llamamos la pizca, por eso tienen la pizca aquí, una pizca ahí dibujada, por cualquiera de los dos lados, ay, o la cucurubá. Entonces, nosotros por acá lo llamamos la pizca, entonces ya después dijeron que la cucurubá, que no sé qué, entonces le puse por el otro lado, pero da igual, el juego es igual. Yo por eso no discuto, sencillamente es un juego tradicional. Bueno, maestro, y entonces yo les voy a decir algo, tiene, va enumerado. Ajá. Yo soy el dueño de la pizca, digámoslo. Entonces, usted va a jugar, entonces desde es que usted juega con los maravales, esto, para eso tiene que estar el patio muy, muy parejo. Entonces usted la lanza, esto tiene un término, por decir algo, de 4 metros. Y esto no se juega así como tumbar casitas, ese fue el otro juego que nos que juega con los maravales, las casitas. Sacarlo con el trompo, es decir, hay una, pero ahí nos demoramos uno, ya hicimos lo más básico. Para tumbar las casitas es así, para jugar este es así. Por decir algo, la tiramos. Si mi mararaba pasa por esta, entonces quiere decir que si yo lo pasé por aquí, entonces me hago acreedor de 4 mararabas más la tirada. Ah, entonces yo voy a sacar 4 mararabas, a ver. Entonces, donde el piso es parejito, entonces no se permite, sino que debe ir empezado rodado. Eso tiene un, digamos, 3 metros. Entonces, desde aquí, donde el piso es parejito, pero aquí como no, entonces lo hace mal. Pero entonces se tira desde aquí. No, todo rodado. Pero aquí como no, entonces no, el piso no lo permite. Entonces, uno, la idea es regar a ver si pronto lo vamos, de ahí estuvo a punto. Pero más o menos es el juego, ¿no? Entonces, es un juego emocionante. Que llega uno u otro, llega y dice, está el otro por allá y dice, venga, que yo sí lo voy a. Yo sí la voy a pasar, y llega y pum, cuando me la cortó, subotó 5 o 10, y dije, no, yo no le tiro más, y entonces el dueño de la pizca se va creciendo en Manaray, su capital se va. Ah, ese es el juego. Yo creo que yo voy a poner una pizca en la casa también, porque ya tengo muchísimos jugadores ahorita para Semana Santa, y vamos aquí a ganarlos. Tenemos que comprar un mararabe, ¿no? Porque vamos a jugar el juego de la pizca. Bueno, sí. ¿Quién colocó ese juego de la pizca? Es una tradición. Son juegos tradicionales, ¿sí? Que vienen de generación en generación. Yo pienso, no, generación. Aquí no va a decir que fue que lo inventó el llanero veguero, que lo inventó por allá Juan Pablo, que no, Pepito, no. Juegos tradicionales que vienen de generación de muchos años. Habría que averiguarle a un investigador, a una persona que
investiga, que escribe, que nos hable de pronto de cuando llegó el ganado, cuando llegaron los españoles, algo así, cómo hicieron para traer la música llanera, el cuatro, así es algo similar. Maestro, yo veo otro juego ahí que usted tiene armado. ¿Cómo se llama ese otro juego? Este juego yo lo veo igual que allá tengo unas cositas. Uh-huh. Este juego, pues es donde estaba puro pichoncito, me llevaron a Bogotá. Por allá pichoncito, me acuerdo tanto que como cosa curiosa, lo llevaron a un almacén de esos almacenes grandes que había allá en Bogotá, siempre la capital del país. Y entonces yo miraba, como primera media llegamos a una vaina de esas grandísimas, y entonces yo llegué y miré un maniquí, esos que llaman, y llegué ahí en la portería, miré, tremenda señorita ahí. Primer vaina que me pasa. Y yo llego siempre el llanero, pendejo, y yo y ahí colgado del que ya medio conocía, yo no me podía soltar porque me desorientaba. Entonces yo pegaba ahí cuando llega, y entonces primer chasco, llegué y le tiré la mano y siempre está vieja, ¿por qué no me da la mano? Me quedé mirándolo y yo pasé. Y seguí me salen entre mí, ¿qué pasó? Yo no, es que ese es un maniquí, y es que es maniquí. Y entonces entré al fondo y en esos almacenes ya tenían esa vaina. Entonces miré unos jodidos de esa vaina. Y ahí ya un poco de botellas y ¡pa! Entonces yo pienso que más que no ser un juego llanero, fue introducido como muchas de las cosas que tenemos en el llano, porque nosotros somos un departamento multicultural donde hay muchas culturas. Entonces nos trajeron y nos incluyeron esto. Y la gente le gusta entre los juegos y lo inculcaron como entre los juegos culturales. Entonces, ¿dónde lo vi yo? En otros escenarios que he visto de presentaciones de juegos. Entonces yo me di a la tarea y dije, Remiro, también puede. Y me puse a labrar esa vaina. Pero esto es una curiosidad. Este es ¿usted cómo? ¿Usted mismo labró este? Este yo me puse y me puse y lo chavé a peinilla y créanme, lo me quedó grande al final. Entonces recurrí al carpintero y el carpintero me la pulió más. Entonces, créanme, para que no va a decir, yo lo hice, no, sería mentiroso. Lo pulí hasta donde yo pude, el primer palo, al último se me rajó, al otro me acordé de un carpintero, le dije al favor y me pulé, este día traigo el palo y me lo arreglo así. Y entonces quise hacer este más grande, más pesado, y este para si de pronto están jugando los niños, entonces para los niños. Entonces, bueno, yo llego y lo lanzo de aquí por ir algo, eso es como a 12 metros, a 10 metros, pero aquí vamos a ver si no estamos en el... Vamos a ver de pronto si tienen ganas, niños. Bueno, un ejemplo que ahí le pedí a la tabla, pierde. No vale nada, ¿cierto? No vale nada. Ah, listo, familia. Le queda un tiro. Queda un tiro nomás, ¿no? Listo, ahora sí vamos a ganar aquí. Vamos a ganar. Ahí está ese cacho porque me lo deje porque... ¡Oh! ¡Le gané! ¡Le ganó! Entonces, esa es como la esencia de que yo... Pues acá, como ustedes, el nombre lo dice, el llanero vejero, ustedes han podido observar, tenemos algo de lo que tradicional debe mantener un vejero. Principiando, aquí estoy construyendo un chiquero por un compromiso conmigo mismo, un chiquero, lo que llaman un chiquero criollo. Ustedes pueden observar en guarda rajada, los postes, madera. Aquí tenemos ya el material listo para empezar a hacer la armación. Tenemos el bejuco chimbilay para amarrar la palma. Como ustedes pueden observar, está la palma asentada, 120 veces de palma, que es un rancho de principales. Por aquí va a quedar la puerta de la entrada al chiquero. Aquí le coloco la solera hacia allá y todo esto para que quede la forma de un chiquero, y el chiquero es chiquero porque la palma aquí le dejo para que su corredor, para que cuando llueva no se pudra esta cerca tan fácil, me bote el agua hacia afuera. Entonces la idea es esa, para enchiquerar quiero poner acá, así sea en chiquero, lo que es un marrano criollo sabanero. Ya tengo el berraco, tengo la lechona, entonces para mostrarle a la gente cuál es la diferencia de un marrano sabanero criollo al marrano que hoy en día se habla. Entonces,
Yo soy el propio llanero, familia, se los prometo. Y aquí llegué con Don Pija a tomar café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto. Siéntese pa' que disfrute de este buen café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Delicioso café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros.